Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que escuchamos desde el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 8. Su rival insultaba a Ana porque el Señor la había hecho estéril. Nos dice la palabra de Dios como leitmotiv. Ana, que significa pobre en hebreo. De ahí vienen los anawin, los pobres del Señor. Pero yo iba a poner a llevar para ese país de pobreza. Ni que ni hay una pella tirirana, pero ni que tú vas a ver ya pomboria jubi. No. La pobreza es el espíritu, la pobreza es cómo nosotros usufructuamos de los dones y de las riquezas que Dios puso en nuestras manos. Pealañan de Jeycuana, anilaña montaña de la pisa cuera, ayepa lo que tendría que ser equitativo para todos, ¿entienden? Porque algunos nos adueñamos de las cosas que en realidad es de todos, ¿entendemos? Esto es lo importante. Entonces es una pobreza de espíritu en el sentido de no estar apegado a las cosas del mundo, no estar apegados y adueñarnos porque no nos pertenece. Sabemos que somos Adán, es decir, somos Adamá. Jopea con hebreo ve y dice, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y por lo tanto, todo lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que el Señor pone, y purucago ñande peñan de yara, peñandere cobebe guanayep. Mientras estemos en el mundo, entonces podemos usufructuar de los bienes y de las riquezas de Dios. Pero ya hay puru cuáguenas, ya hay puru ponáguenas, lleva. Ani que ya es ya peñandera pichacuera, hoy conteme, se causa rupi. Eso es lo negativo y eso es lo que nosotros le llamamos pecado moral. Porque nosotros estamos decidiendo, ya es ya cuá ponáguenas, lleva, ya ya po baija, janaña pena y peñande yarare. Entonces, queridos hermanos, hoy en este día, la palabra del Señor nos indica un poco de esta primera lectura. Ana, que era estéril, es decir, que no podía producir nada, no podía tener hijos, pero en el fondo nos está diciendo que en la medida en que nosotros no tenemos esa bendición y esa apertura hacia Dios, ciertamente que somos estériles. Continuará la historia. Ana se abre a Dios. Ana levanta los ojos hacia Dios y clama a Dios. Y ciertamente después vendrá Shamá El, es decir, Dios que escucha nuestras súplicas cuando hay una apertura del corazón y cuando hay verdaderamente una pobreza de espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.